y bienvenidos una vez más al canal. Pues en esta ocasión les traigo una review de los Crayola Super Tips de 20. Son los únicos que tengo, así que se los quiero mostrar, les quiero dar mi opinión. Pues yo anteriormente ya los había abierto porque los tengo desde hace varios meses y prácticamente la cajita es así. En la parte de arriba trae los circulitos de los colores que tiene. En la parte de atrás está el nombre de todos los colores. Para abrirlo solamente se abre esa pestañita y como se podrán dar cuenta, cada circulito corresponde a el color. Cuando se sacan completamente todos, traen un pedacito de plástico donde vienen todos juntos y no se salen ni nada por el estilo. Como ven, son colores muy preciosos los que trae. Me gusta mucho ese plastiquito que tiene porque los puedo poner bien y no se me van a regar. Ahora vamos a hacer un swatch de cada color. La punta de estos plumones es bastante flexible y fácil de manejar. Cierran muy fácilmente y como ven son de un tamaño normal. En esa parte tienen un código que no sé si es el código del color. La tapadera se puede poner en la parte de arriba. La punta ya todos saben que es una punta cónica. Y los colores me parecen muy bonitos porque a pesar de ser solamente 20 colores, creo que para empezar eso basta. Yo los compré porque primero quería probar, más adelante compraré los de 50 si puedo, estaré ahorrando para hacerlo. Les recomiendo muchísimo estos plumones para que comiencen a hacer lettering o para que comiencen a hacer sus apuntes bonitos. Estos plumones son los indicados, me gustan mucho y se los recomiendo. Esto no es una colaboración ni nada, solamente les estoy dando mi punto de vista. Como se podrán dar cuenta, la punta es bastante flexible, es punta cónica y por favor límpienlos, los míos los tengo un poco sucios. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad se los recomiendo, yo sé que está bastante corto este video y solamente les quería mostrar al final de que sí se puede hacer lettering con ellos y queda bastante bien. Yo con estos he aprendido poco a poco a hacerlos porque no tengo ningún puntapincel y como ven se pueden hacer trazos delgados y gruesos y también sirven para subrayar. Tienen muchas funciones estos plumones, se los recomiendo mucho. Y también les quería decir que sí pintan con el color que trae la tapa, entonces eso me parece bastante cool, como se podrán dar cuenta ahí. Así que gracias por ver este video, nos vemos en la próxima y no olvides suscribirte y darle like a este video. Adiós.